de tu boca y el aspecto de tu sonrisa con resultados que van más allá de lo que se alcanza a ver. Trabajamos con devoción y pasión para que tengas una sonrisa sana y bonita. Doctores Francisco Évora y Miriam Padrón. padronortodoncia.com. Doctora Laura Padrón, buenos días. Buenos días, Iván. Buenos ¿Cómo días. estás, doctora? Muy bien. Me encanta ese traje verde. <laughs> Gracias. Está guapo. Es favorecedor, sí. Sí, sí, te queda muy guapo. Está muy hay, guapo. Que, hay que vestirse de colores a veces. ¿Verdad? Vamos siempre muy, muy neutro. Muy neutro, sí, 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 sí. Además, los colores dan vida, dan alegría. Sí, <laughs> sí, 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 cierto. Es así. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, muy bien, muy bien. Sí, como siempre, eh, ¿no? Retomando que la semana pasada estuvo mi hermana, estábamos comentando antes. Estaba y... correcto, vino Miriam Padrón uh -huh. y hoy Evora Padrón. Recuerde siempre en primera persona el doctor Francisco Padrón, la doctora Ébora Padrón y Miriam y Miriam Padrón. Eh, hablamos de hábitos linguales. Sí, precisamente Acabamos por eso. Así, me me comentó que hablaron un poquito, que terminaron un poco con eso y que lo, lo podíamos retomar hoy para bueno, tener un poquito de continuidad. Y bueno, como siempre te comento, si hay también dudas, preguntas o lo que sea, pues también luego podemos prepararlo de cara a otra semana. Eh, hemos hablado del hábito lingual muchas veces, pero bueno, de lo que he pensado también enfocar un poquito más en torno a, a explicar un poco cuál es la importancia de la lengua, no, no tanto solo del hábito, sino pues, explicar un poco que la lengua es un músculo muy peculiar dentro muy del peculiar, cuerpo. Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte y además es diferente porque eh, tiene un punto de inserción, pero luego al final la punta es libre y eh, busca una estabilidad dentro de un, un hueco, una cavidad, que en este caso es la cavidad oral. Entonces la lengua es, bueno, importantísimo, imagínate no, no tener lengua, o sea, es la responsable de movimientos finos eh, que nos permiten, por ejemplo, hablar, deglutir y luego también tiene ese sistema sensorial tan importante que capta la temperatura, el sabor, eh, nos permite el, el sentido de, del gusto. Y también, incluso, nos ayuda, por ejemplo, en bebés, en niños pequeños, sabemos que la boca es una forma que tenemos al principio de relacionarnos con el mundo. O sea, se llevan, los bebés se llevan toda la boca, es la forma que tienen de, de explorar y de desarrollar un poquito de desarrollo senso, sensorial a través de, de la cavidad oral. Entonces, la posición de la lengua también es muy importante. Una posición correcta eh, o la posición que tome la lengua, sea o no correcta, va a moldear eh, los tejidos duros de la boca. Eh, Cuál es la posición normal de la lengua, la correcta? Pues la lengua en reposo tiene que estar colocado con la punta de la lengua contra el paladar. La por punta de... de la lengua contra el paladar. Sí, por detrás de los incisivos inferiores. Y hay una, la referencia que tomamos normalmente, porque no es apoyada contra los incisivos superiores, perdón, inferiores, no superiores. No es detrás de los dientes superiores, sino en unas arruguitas que tiene el paladar, que se llaman las rugas palatinas, uh -huh. ahí debe estar apoyada la punta de la lengua, ¿vale? Si tocamos un poquito... Arrugas eh, palatinas. Rugas palatinas. Rugas, sí. rugas, rugas, rugas bueno, palatinas. son unas arruguitas. <laughs> Lo que tú notas con la lengua con unas arruguitas, esa es un poquito la referencia, ¿vale? Entonces, cuando estás en reposo, la lengua tiene que estar apoyada a la punta ahí y el resto contra el paladar es de ahí hacia atrás, evidentemente. ¿Qué pasa si la lengua tiene una mala posición? Pues que esto puede dar lugar a que los tejidos duros de la boca no se desarrollen de manera correcta y puede dar lugar a una mala oclusión, que ya lo hemos hablado. Una oclusión típica puede ser una mordida abierta, un paladar estrecho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo puede estar la lengua mal colocada? Pues en, cuando hace sus, sus diferentes funciones, cuando realiza sus funciones. Por ejemplo, al respirar o al tragar. ¿vale? Uh -huh, fíjate. Primera, al respirar, que es como lo más, bueno, lo más obvio, pero que es lo más difícil de controlar. Sí, suena muy fácil. Exacto. Cuando respiramos, en teoría, o la respiración correcta es a través de la nariz, no de la boca. Entonces tenemos que tener la boca cerrada, respirar por la nariz, y en esa, en esa posición, con la boca cerrada, la lengua tiene que estar apoyada justo donde hemos dicho. ¿vale? La lengua, el apuntar la lengua contra el paladar y apoyada en el paladar. ¿Eso qué es lo que hace? Pues la lengua está haciendo una, una fuerza, una presión contra la arcada dentaria, contra los dientes, que está en equilibrio con la fuerza que hacen los músculos buccinadores, que son los músculos de las mejillas, para que no nos no, no liemos. ¿vale? Buccinadores, músculo de las mejillas. Las mejillas hacen un poco de presión y la lengua hace presión. Y ese equilibrio es el que establece el ancho del paladar, el ancho del maxilar superior. ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el niño, normalmente, esto, es, normalmente es en niños porque es cuando están creciendo, cuando ellos somos adultos, pues ya igual esta, esta situación ya se ha desarrollado. Pero si en un niño, por lo que sea, la respiración está alterada y respira por la boca, en vez de respirar por la nariz, eh, todo esto se altera. ¿Por qué? Porque las mejillas tienen más fuerza, y la lengua no está contrarrestando esa sí. fuerza de las mejillas y ahí es cuando podemos encontrar pues, una compresión del paladar que es lo más, lo más frecuente, un paladar estrecho primera alteración, respirar, hay que vigilar que la respiración sea nasal y correcta. ¿Qué más hace la lengua muy importante? Tragar, puede haber alteraciones también al deglutir. Lo mismo, la lengua cuando, cuando tragamos tenemos que tragar también con la boca cerrada, con la lengua apoyada contra el paladar y la lengua hace una fuerza del paladar hacia atrás. ¿Qué pasa cuando, eh, por ejemplo, los dientes no están bien sellados entre sí? Pues que muchas veces eh, los niños tienen que, para tragar, tienen que meter la lengua entre los dientes, ¿vale? Tienen que empujar la lengua contra los dientes. Cuando eso pasa, eso se llama una deglución atípica. Y eso también da lugar a una alteración de la forma del paladar, porque al final no estamos la contra el paladar, sino empujando los dientes hacia adelante. No solo da lugar igual a un paladar estrecho, sino también la típica maloclusión asociada a esto es una mordida, abierta. O sea que mordida los abierta. Los dientes de arriba y de abajo no cierran, que también lo, lo hemos comentado muchas veces. Entonces, y luego también estudias es un poco más, pero es verdad que todo está relacionado. Entonces, eh, cuando hay una alteración o de la respiración o de la deglución, y se altera la posición de la lengua, muchas veces hay alteraciones también en la posición de la cabeza y del cuello. O sea, muchas veces da lugar a que el mentón pues lo, lo estiremos un poco más, el cuello está estirado, la cabeza está adelantada. Y esto a la larga, pues da lugar también, porque el cuerpo siempre hemos hablado, está, está todo conectado, todo es una cadena, y da lugar muchas veces a problemas musculares, cervicales, etcétera, etcétera. Entonces, este desequilibrio, si lo vemos desde que lo localicemos en un niño, que es donde es más fácil de, de corregir, un adulto se intenta, pero es más complejo. Muchas veces hay que pasar por cirugías, que ya lo hemos hablado, pero en niños lo que hay que hacer es hacer, identificar el problema y hacer un enfoque multidisciplinar, es decir, tratarlo entre muchas personas. ¿Por qué? Porque si tratamos solo una parte, ahora lo, lo hablamos un poquito, pero es más, es más complicado que tengamos éxito. ¿vale? Por ejemplo. Si viene un paciente que muerde mal, que tiene una mordida abierta, que tiene una compresión del paladar, y nosotros tratamos solo la maloclusión, y con ortopedia y con ortodoncia conseguimos que muerda bien. Eso lo vamos a conseguir, casi seguro, ¿no? no es tan complicado. El problema es que luego, cuando quitamos, cuando acabamos esa primera fase de tratamiento de la que hablaban el, el otro día, necesitamos que sea estable en el tiempo, no que vuelva otra vez a abrirse la mordida o a estrecharse el paladar. Y para eso, la función de la lengua también tiene que estar corregida. Si solo hacemos el tratamiento de los dientes, vamos a llamarlo así, claro. pues puede ser que recidive. Y lo mismo pasa al revés. Si solamente, por ejemplo, tenemos un niño con un problema en la función de la lengua, pero solamente va a logopeda, vamos a imaginarnos, pero no eh, tratamos lo que es la maloclusión en sí o no ponemos unos aparatos para intentar cerrar esa mordida abierta. Puede ser que la, la terapia de logopeda no sea suficiente, por mucho que no el niño haga sus ejercicios claro. y lo intente, porque la, la eh, forma de los dientes, vamos a decir, no le permite rehabilitar la función. Tiene que ir, como hablamos siempre, forma y función van, van siempre unidos. Entonces, cómo se hace, pues primero identificando qué es lo que está mal. Hay un problema en la respiración que, que obliga al niño a tener la lengua puesta en la parte baja y a tener siempre la boca abierta. Pues, ¿cuál es ese problema? Eh, hay una obstrucción, por ejemplo, hay unas amígdalas eh, hipertróficas, vegetaciones grandes que son las adenoides, uh -huh. unos cornetes hipertróficos. por pues eso casi es vía pediatra o torrino, es el que tiene que determinar cuál es el problema y si es necesario tratarlo. Hay que buscar una solución si esas, esas estructuras están más grandes de lo normal y están impidiendo una respiración nasal. Pues, hay que, hay que hacer un tratamiento ahí. Si sí, el problema es la deglución, una deglución atípica, que es lo que hablábamos, los niños cuando son pequeños, cuando no tienen dientes y están empezando a salir, sí que tragan con la lengua interpuesta entre los dientes o entre los rodetes, al principio no tienen ni dientes, y eso es normal. Pero a partir de los 3, 4 años tienen que ir cambiando esa deglución, esa manera de tragar, a una deglución adulta, en la cual ya la lengua no empuja contra los dientes, sino se coloca contra el paladar. Se coloca el paladar, ya pregunta, ¿no? Eso es. Si eso no pasa espontáneamente, que puede ser, que es lo normal, pero puede pasar, pues ahí necesitamos algún tipo de entrenamiento eh, para, para corregir esa deglución. ¿Cómo se hace el entrenamiento? Bueno, primero... También lo hemos hablado mil veces, <laughs> repito un montón, pero bueno, hay que eliminar todo lo que interfiera, la chupa, el biberón, si se chupa un dedo, todas esas cosas hay que quitarlas, porque esos claro. hábitos y te iba a decir ahora mismo digo, estamos hablando de algo de toda la vida, pero que cuesta Sí, sobre todo, sí, a veces cuesta menos de lo que parece, pero sí que es verdad que yo, yo insisto mucho en esto porque cuanto más pequeño es el niño, más fácil es quitar ese hábito. O sea, un niño de 6, 7 años que tiene un hábito de succión digital, por Uf. ejemplo, que se chupa un dedo, nos va a costar más porque él ya es consciente, es algo que le da mucha tranquilidad, pero sin embargo, si lo intentamos con dos años, pues tres años, puede ser que sea un poco más llevadero. Siempre cuesta un poquito, ¿eh? no, no digo que sea fácil, pero eh, como todos los hábitos, cuanto más prolongados sean en el tiempo, más complicado es de eliminar y eso nos pasa a todos ¿no? no solo a los niños y después una vez que tenemos que quitamos todo lo que interfiere pues también necesitamos una serie de de ejercicios o de entrenamiento como hablamos para mejorar la deglución y muchas veces la fonación que ahí pues igual entre, intervendría como estamos hablando un logopeda eh, y después pues si hay una alteración eh, a nivel dentaria, corregirla, como hablaba en el último, el último día, con una primera fase, que es una fase de tratamiento en la que no tanto se tratan los dientes, sino las estructuras óseas. Es una fase más bien, digamos, no primera fase de ortodoncia, pero también se podría hablar de una ortopedia más bien, más que una ortodoncia. Sí. Vale. Entonces, un Todo eso a raíz de eso. la lengua. <ríe> sí, <ríe> sí, de hecho, todo. te iba a decir, o sea, la lengua. David, para, todo por la lengua. <laughs> para corregirla hace falta un montón de profesionales. Claro, y, claro. y tenemos que estar todos. Y es verdad que es bueno hacerlo todo a la vez. O sea, coordinarnos todos para intentar intervenir en el mismo momento. ¿Qué pueden ser eso? O Se tiene mucho pediatra, valor. Doctora, ¿eh? Es complicado, pero. Lo digo porque muchas veces los padres se interesan y lo intentan, pero claro, igual si solo va un especialista se queda su cojo. Y es bueno intentar eso atacar todos los frentes a la vez para que se corrija lo antes posible. Pues fíjate: odontopediatras, ortodoncistas, logopedas, otorrinos, a veces psicólogos cuando hay problemas de pues eso, de hábitos. muy uh -huh. Igual un psicólogo puede ayudar un poquito. Y fundamental, padres también. Que <laughs> tenemos tenemos que actuar en equipo. Claro. <laughs> Entonces, bueno, eh, un poquito, eh, cada vez que hablamos de esto que suena como, ay, eh, esto nunca me lo habían explicado, muy importante. Importante. en adultos también. Pero en adultos es verdad que la, la acción que tenemos es un poco más limitada. Podemos corregir la mala oclusión, entrenar un poquito la lengua, pero claro, ya el, el desarrollo que hemos tenido ya no lo vamos a cambiar entonces bueno ahí ya si son casos muy severos hay que optar por la cirugía y si no pues se busca un, un término medio de corregir la maloclusión y entrenar un poquito la lengua y, y hay una frase que dice que moro viejo no aprende lengua eh, el adulto el, no a ver no, siempre nos pueden a los adultos nos pueden ahí medio medio arreglar de, sí a ver sí. siempre se puede mejorar lo que pasa que en sí el hábito pues es más complicado o sea es que puede claro. pasar a un adulto que es lo que preocupa más a un adulto no es corregirlo como hablaba antes se puede corregir pero luego a la larga hay que entrenar mucho la lengua para que no existan lo que llamamos residivas, Recibido. que no vuelva a eh, pues un poquito a abrir la mordida o a volver un poquito a, ese, a esa mordida un poco abierta o que nunca no está bien. Claro, te cuenta que la lengua, como hablamos, tiene muchísima fuerza. Por mucho que se use retención y todo, si la lengua no está bien entrenada, puede causar, no vuelve a estar como al principio, pero puede causar pequeñas recidivas bueno, Pues eh, explicado, explicado queda perfectamente. Doctor, ¿algo más? No, yo creo más o menos ya no, con todo ¿aido? lo que les conté, la ¿aido? lengua ¿aido? tenemos sí, por sí, hoy. Sí, ¿no? sí. Hoy, primera parte y sí. vamos. Y todo de la lengua. Sí. <laughs> y todo de la lengua. Agüita. <laughs> gracias, Ébora, como Muchísimas siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Un Te placer. buena semana. Igualmente, hasta el próximo jueves. En primera persona, como siempre, eh, la doctora Ébora Padrón, Miriam Padrón y el doctor Francisco Padrón. PadrónOrtodoncia.com en Padrón Ortodoncia mejoramos la salud de tu boca y el aspecto de tu sonrisa con resultados que van más allá de lo que se alcanza a ver. Trabajamos con devoción y pasión para que tengas una sonrisa sana y bonita. Doctores Francisco Évora y Miriam Padrón. padronortodoncia.com.